Tras la exploración antártica liderada por Sir Ernest Shackleton a bordo del Endurance y el exitoso rescate de la embarcación, encabezada por el escampavía Yelcho, un ambiente de júbilo y celebración cubría la ciudad a su llegada a la capital regional. Miles de personas celebraban esta hazaña, a la vez que las autoridades y principales entidades punterenenses rendían honores a los navegantes. Los medios de comunicación locales de la época dedicaban extensas crónicas en sus páginas, consignando lo siguiente. La ciudad entera se engalanó con los pabellones de las naciones, de las cuales hay súbditos en la población. La estadía de la tripulación en Punta Arenas duró 24 días, en los cuales se organizaron varias actividades de festejo popular. Entre ellas, un smoking concert al estilo victoriano, desarrollado en los salones de la primera compañía de bomberos y que contó con la presencia del piloto Pardo, Ernest Shackleton y la tripulación del Endurance. En aquel entonces, el edificio de la Bomba Magallanes era uno de los principales espacios de encuentro social, donde se efectuaban fiestas y actividades de camaradería que reunían a las principales personalidades de la ciudad.